Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la presentación del libro Aquí estoy todavía, la correspondencia entre Ivonne Bordelois y Alejandra Pizarnik. Mi nombre es María Magdalena, junto con Nicolás Cerruti y Romina Lupino conformamos la editorial Las Furias, que iniciamos en el 2020. Y para nosotros es este un libro muy importante, porque si bien las cartas tanto de Alejandra como las de Ivonne han sido publicadas en distintas ediciones, hay algo inédito en este libro, que es que son solo las cartas de ella. Y de alguna forma lo que queríamos hacer, hicimos, fue restituir ese diálogo único entre estas dos amigas, estas dos poetas, que además, bueno, como hemos hablado y como seguramente hablarán ellas, son cartas en donde podemos encontrar a una Alejandra distinta a la que solemos conocer a través de, sobre todo, del mito, ¿no?, y del imaginario alrededor de ella y de su suicidio y su oscuridad. Es una Alejandra llena de humor, llena de ternura, que encuentra en Ivonne una compañera con quien hablar de poesía, escritura, que comparte también su gracia y ese uso del lenguaje tan particular que encontramos en esas cartas. Así que bueno, para nosotros es un honor estar hoy presentando este libro, que haya sido posible. Y fue posible gracias a María Maluzardi, que hizo de puente necesario. También quiero aprovechar para agradecerle a Facundo Onofrio, que está por ahí, que también fue una parte fundamental en el proceso de la publicación. Y bueno, les cuento un poco sobre ellas y les doy la palabra para que comience la conversación, la entrevista. María Maluzardi es poeta, es escritora, es ensayista y es periodista especializada en entrevistas. De hecho, ha publicado un libro el año pasado que se llama Nadie sabe qué hacer con los poetas, que es una compilación de entrevistas que le ha hecho a diferentes poetas, publicado por la editorial Yantén, que de paso se los recomiendo fervorosamente. Así que es una gran entrevistadora y una gran entrevistadora de poetas. Bueno, Ivonne Bordelois, que ya la conocen, poeta, ensayista, lingüista. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Ivonne, y gracias a ustedes de vuelta. Los libros están disponibles para la compra cuando gusten. Me da vergüenza. En realidad, si hubiera una especialidad, la mía es entrevista escrita, que no tiene nada que ver con la entrevista oral, que es mucho más... Eso no es más difícil, es diferente, tiene otra dinámica. Así que bueno, yo primero... ¿se escucha bien? Sí. Voy a hacer una breve introducción. Siempre trato de escribir como si lo dijera, porque me cuesta improvisar. Y después vamos a charlar con Ivonne. Pero quería dar un poco, hacer un contexto. Bueno, primero que nada, tengo acá... Voy a decir los títulos de... Ivonne tiene una larga obra de poesía y de ensayo. Voy a dar los títulos, un poco como para continuar lo que dijo María. El alegre apocalipsis, que es de poemas. Torcaz y delantal celeste es el último libro de poemas. La palabra amenazada, que es un hito. Etimología de las pasiones, a la escucha del cuerpo. Todos libros de ensayo bellísimos. Del silencio como porvenir, del país que nos habla, que fue premiado, ¿no?, por Sudamericana. Noticias de lo indecible, que es su libro de memorias, que es muy hermoso también. Bueno, y también tuvo sus ensayos más sesudos, ¿no?, como la biografía de Buiraldes, y otro libro sobre Buiraldes, Un triángulo cruzal, Borges, Lugones, Buiraldes, que bueno, son a lo mejor libros más específicos, anclados en la tradición de la literatura argentina.
Empiezo con una cita. Hay que pensar en las palabras como esas granadas enterradas luego de una guerra que, pisadas por descuido, estallan y producen catástrofes. Las palabras son como granadas enterradas bajo el polvo de los siglos. Esto escribe Yvonne Bordelois en su ensayo, tan breve como contundente, Amar las palabras, que está en el libro Del silencio como porvenir. Y así comienzo esta presentación porque considero necesario destacar que esto tiene que ver con el amor a las palabras, con todas sus implicancias complejas, que del amor a las palabras nació esta relación entre Yvonne Bordelois y Alejandra Pizarnik. Del amor a las palabras, ¿no? Ese sería un poco el título. Es sencillo, pero es, creo que es nodal en este caso. Para empezar y darle envergadura a este libro, aquí estoy todavía, correspondencia de Yvonne Bordelois, Alejandra Pizarnik, me gustaría decir unas palabras acerca del género epistolar en la literatura y también en la filosofía, algo así muy, muy, muy somero, muy general, pero que le va a dar contexto a esto, ¿no? Por un lado están las obras que apelan al género epistolar para construir un discurso específico, ya sea una novela o una obra filosófica. Y luego están, por otro lado, las cartas entre escritores o entre filósofos que ofrecen de una manera menos rígida, más libre, más distendida, sus ideas y su modo de relacionarse con el lenguaje. Podríamos decir que en las cartas a veces se revelan auténticas y genuinas reflexiones sobre la escritura y la vida. El género epistolar, como bien enuncia el concepto, es precisamente un recurso discursivo para la construcción de la ficción. Tenemos unos cuantos casos de autores y autoras que han apelado a la carta como formato para construir una historia. Yo me voy a remitir a dos ejemplos que son dos autores, una autora y un autor que me apasionan. Me remito a la escritora Natalia Ginzburg, que tiene dos novelas epistolares, y por supuesto nuestro Manuel Puig, que siempre ha apelado a la carta, ¿no? que incluyó la carta como recurso discursivo, así como otros géneros populares para concretar una literatura de culto, podríamos decir. Luego el romanticismo dejó una obra imperdible, que es el Hiperión de Hölderlin, las cartas a Diotima, y por supuesto el inolvidable Bertolt de Goethe, que no es desdeñable, por supuesto. También hay algunos filósofos que han construido su obra alrededor de las cartas, por ejemplo el estoico Séneca, que son gran parte de su obra son cartas, y es comienzos del milenio, de la era cristiana, y Voltaire en el siglo XVIII, que es un representante de la ilustración, que también tiene una obra a través de las cartas filosóficas. Pero regresando a los escritores, podemos considerar las cartas como una escritura, digamos, la carta como una escritura lateral, y también los diarios, que en ocasiones deslumbran con poesía y pensamiento. Bueno, el caso del libro que vamos a presentar hoy es uno de esos casos. No podemos soslayar el caso de Kafka, por ejemplo, cuya escritura lateral, inclusive hasta desde el volumen, probablemente sea mayor su escritura de cartas y diarios que de su ficción. Además, Kafka era un autor amado por Alejandra Pizarnik y aparece muchas veces en estas cartas, bueno, también las de Emily Dickinson, las de Sylvia Plath, pero en ese caso son libros que están publicados solamente las cartas de esos escritores. Este es un caso diferente. Estas cartas que presentamos hoy ofrecen la particularidad del diálogo espaciado y discontinuado, pero un diálogo al fin. Para presentar este libro, aquí estoy todavía, correspondencia entre Yvonne Bordelois y Alejandra Pizarnik. Bueno, tenemos la dicha de tenerla a Yvonne aquí presente y a Pizarnik, a quien añoramos. Y para hablar de este libro me remito a dos epistolarios que yo incluiría este libro en esa misma línea, en ese mismo lugar.
que son las cartas del verano de 1926 entre Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak y Rilke, y las cartas entre Paul Celan y Nelly Sachs después de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos libros, puntualmente, que son justamente diálogos entre poetas, son libros, diría, además de hermosísimos, de gran belleza, son libros formativos. Tienen poesía, aportan poesía, pensamiento, y este libro yo lo incluiría en esa lista, ¿no? Bien. Bueno, no me quiero olvidar de las cartas a un joven poeta de Rilke, ¿no? Que ayer hablábamos con Iván sobre ese libro, que bueno, que es una obra maestra de la literatura, aunque no tuvo intención. Eso es lo interesante de las cartas, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Iván sobre eso. Bueno, este libro entonces lo pongo en el mismo lugar que los que acabo de nombrar, por lo menos para mí como lectora. Y en este caso hablamos de dos mujeres que están atravesadas por la palabra y sus resonancias, mujeres que dejan entrever en sus cartas sus pasiones y sus estados. A ambas, tanto Alejandra como Iván, la vida les pasaba por la relación con el lenguaje y sus alcances. Por eso la cita que puse al comienzo, ¿no? Que hay que pensar en las palabras como esas granadas enterradas, ¿no? Bajo el polvo de los siglos. Bellísimo. Bueno, y empiezo con mi primera pregunta. Espero que te haya parecido bien con este contexto. Bueno, presiona un poco, ¿no? Me estás insertando en una tradición de una especie de grandiosidad que me apabulla un poco. Cuando escribíamos estas cartas éramos simplemente dos amigas confidenciando y chisteando, haciendo unos chistes acerca de la vida de París, etc. Y ahora estamos colocadas en este marco con Seneca, Goethe, etc. No sé si da para tanto. Voy a defenderlo como pueda. No, pero está bien. Esa es una de las preguntas. En realidad, los escritores, mientras vivimos nuestra vida cotidiana, nuestra contemporaneidad, e intercambiamos, no pensamos, o sí, en el futuro. No, es lo interesante. Cuando yo pienso en este epistolario nuestro, me doy cuenta hasta qué punto yo era inocente del futuro cuando me encuentro a Alejandra en París en el año 61, 62. Me parecía muy providencial encontrarme con una persona que tenía de algún modo el mismo ímpetu que yo con respecto a la pregunta sobre el lenguaje y que era como una especie de compañía de juegos, compañía de juegos a un nivel que yo no podía pedir nada mejor, nada más sobresaliente. La brillantez de Alejandra, la rudeza, la originalidad, enseguida me impresionó. Pero nunca, nunca en ese momento, estoy diciendo, yo tenía en ese momento 28 años, yo era 2 años mayor que Alejandra, yo tenía 26, yo 28 para ella. Y nunca me imaginé, nunca proyecté lo que iba a llegar a ser Alejandra en este momento. Fue nada más que simplemente la alegría de encontrar una voz y una escucha en París, que era una ciudad difícil de todas maneras, aunque una ciudad mucho más amistosa que lo que es ahora, ¿no? Pero de todos modos era esa euforia que nos da encontrarnos como especie de alma hermana o gemela, sobre todo la persecución de estas preguntas por el lenguaje. Claro, esa era una de las preguntas que yo te quería hacer, si realmente uno no piensa cuando está escribiendo cartas, está intercambiando claro. Que en un futuro sí. Van a ser publicadas. No creo que ni siquiera, fijémonos, por eso hice este contexto también, porque en realidad es un contexto para poner en valor la carta como materia literaria. Sí. Esa fue un poco la idea, ¿no? Sí.
para que no te amedrentes con lo de Séneca, ¿sí? Pero es poner en valor la carta como recurso discursivo, claro, claro, y valor literario, ¿no? Claro. Y de hecho estas cartas lo tienen, si no, sí, no estaría acá este libro, sí, este libro publicado. Sí, 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 sí. Esa fue un poco la idea. Bueno, yo voy a poner un poco en contexto, también como para que se vaya entendiendo. Estas cartas fueron escritas entre 1963 y 1972. De manera interrumpida, ¿no? A partir del momento en el que vos, digamos, regresaste de París, donde conociste a Alejandra. Alejandra y Ivón se conocieron en París. Ahora, la pregunta es, si querés contarnos cómo se conocieron, de qué manera y cómo empezó esta relación, ¿no? Bueno, eso lo he contado muchas veces, pero una vez más. Fue todo muy providencial. En el año 60 yo recibo una beca de la embajada francesa para ir a París, para esa época también ya estaba hacía un tiempo Alejandra, que había ido por su cuenta, por su familia, muy generosamente le pagó una estadía en París, pero Alejandra tenía una parentela, es decir, los hermanos de su padre vivían cerca de París y se ofrecieron a albergarla, sin saber lo que eso iba a significar. Albergarla, por cierto, no duró mucho en casa de su pariente, porque además ellos vivían a 20 kilómetros y lo que ella quería era estar en el corazón de la ciudad. Por mi parte, yo tenía una tía, Lucía, que era la familia de mi padre, eran 11 hermanos. Lucía era una de las menores y era cantante, era mezzosoprano. Y tenemos deliciosa y mucho gusto para cantar, etc. Y él fue como una especie de madrina espiritual mía. Ahora María menciona las cartas de Rilke, yo me acuerdo que cuando yo tenía 11 años, Lulú, que lo llamábamos Lulú, me dio a mí las cartas del joven poeta de Rilke, así que se daba cuenta que a esa edad, una edad temprana, yo podía percibir y entrar en ese mundo tan especial y tan, digamos, adorable como fue el de Rilke, en el sentido de que Rilke expresa una especie de paternidad muy emotiva y muy comprensiva de ese señor Campion que le presenta sus perplejidades acerca de las posibilidades de la escritura. Eso para mostrar, es decir, para señalar hasta qué punto teníamos una afinidad especial con esa tía mía, que llega a París porque, y eso también fue interesante, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, había una en París una gran profesora de música, de canto, que se llamaba Bathory, Madame Bathory. Bathory es el apellido de la duquesa sangrienta, de la condesa sangrienta, el libro de Alejandra que evoca a esa condesa que mató a 600 mujeres, jóvenes en los alrededores de su castillo, y que es una de las obras más extraordinarias de Alejandra. Y probablemente esta señora Bathory, que venía de Hungría, debía tener algo que ver con esta primera condesa sangrienta. Y Madame Bathory vino acá a refugiarse en Argentina cuando los nazis avanzan sobre Francia. Ella era judía, se viene acá y acá estuvo en contacto con todo el grupo musical, y Lucía Gortelois fue una de sus alumnas predilectas. Cuando termina la guerra, ella se vuelve a París, pero Lulú se acordaba de esa maestra con fervor y se va justamente para Lima, porque yo me voy a la cita universitaria con la beca de la embajada, etcétera, etcétera. Ella se va a un pequeño hotelito a seguir su contacto con Madame Bathory, que es una mujer muy, muy especial. Y entonces, a través de este señalamiento tan especial del nombre de Bathory, Lulú va a París, se encuentra conmigo y curiosamente un día me dice, porque nos veíamos mucho como familia que éramos, y me dice, mira, el grupo mío, hay que decir que Lulú tenía bastante más
años que yo, pero era una mujer muy activa, muy dinámica, muy abierta, muy espontánea, muy original, y entre sus amigos había pintores, poetas, músicos, gente de todas las especies del arte. Y me dice ella, hay una muchacha un poco especial en nuestro grupo que escribe y me gustaría que la conocieras porque me parece que te puede aportar algo o ustedes pueden congeniar. Entonces quedamos en que efectivamente nos íbamos a presentar y Lulu muy generosamente, porque no nadaba ni dinero ni mucho menos, nos invitó a almorzar en un restaurancito del Gourmiche, es decir, del Boulevard Saint-Michel, cerca de Luxemburgo, era un lugar de estudiantes, y ahí se aparece Alejandra y estábamos con Lulu esperándola en la mesa, y aparece esta persona, que era una especie de mezcla de lumpen y minera, no se sabía mucho, vestida de cualquier modo, y muy, muy zaparrastrosa, digamos. Y se sienta y empieza a descargar obscenidades, tuteando, carajeando, haciendo muy abundantemente. Se veía muy claramente que ella tenía la sensación de estar invitada por dos chetas porteñas a las cuales ella no tenía nada que decir. Y es decir, que ejercía una actitud muy, muy provocativa, muy, muy chocante a propósito. Bueno, a mí eso, por un lado, me divertía, por otro lado, no puedo decir que me haya deslumbrado, es decir, me dejó muy desconcertada esa. Pero me di cuenta, porque yo tenía, digamos, mi currículum asentado ya, yo acababa de recibirme en la facultad, bueno, ya hacía rato que me había recibido en la Facultad de Filosofía y Letras, ya había hecho mis primeras armas, había escrito folletines estudiantiles, ya trabajaba para la revista Sur, etc. Así que tenía cierta, digamos, estabilidad, cierta respetabilidad literaria. Este ser que aparecía así de golpe, como esta fogata de provocaciones, me causaba un poco de gracia, pero al mismo tiempo me daba cuenta, por reflexiones que ella hacía acerca de la literatura de ese momento, y que sé que era en los años 60, que teníamos a Borges, a Luis Casares, a Silvio Campos, Mujica Lainez, era un momento muy rico para la literatura argentina. Y me daba cuenta que lo que ella decía escapaba mucho tanto de la convención positiva como de la crítica antioficialista. Que lo que decía ella era distinto de lo que decían unos y otros a favor o en contra de lo que era, digamos, el canon en ese momento. Y entonces eso es lo que me hizo a mí parar la oreja y decir, bueno, acá hay algo que no me lo puedo perder. Es decir, yo me daba cuenta que lo que Alejandra decía no tenía parangón con los comentarios que yo había oído entre mis colegas de esa época en Buenos Aires, ni tampoco lo que estaba oyendo en París. Entonces, el final del almuerzo fue que intercambiamos las direcciones y a partir de ese momento empezamos a vernos. Y esa fue simplemente el arranque. Y ella vivía en ese momento en la Rue Saint-Sulpice, que quedaba relativamente cerca de la Sorbonne. Entonces yo iba a mis clases de la Sorbonne y luego volvía caminando unas cuantas cuadras y me refugiaba en el departamento de ella. Y era muy interesante el contraste entre las clases que yo recibía en la Sorbonne y el diálogo con ella, ¿sí? Porque su manera, su método, su ángulo era tan original y tan distinto, que yo sentía que había tenido que había sido realmente algo muy providencial, muy afortunado, dar con esta voz tan distinta que me, digamos, que me completaba de una manera muy especial mi universo de conocimiento literario. Esa fue el encuentro. Sí, y después lo que podemos ver en las cartas, que es algo notable, es el tremendo afecto
que tiene Alejandra por vos. Sí. Impresionante. Bueno, vos por ella, por supuesto, ¿no? Las cartas son afectuosas y de gran calidad de escritura, gran calidad intelectual. Los intercambios sobre literatura y también sobre la vida, ¿no? Sí, yo diría que enseguida se instala una atmósfera de gran confianza afectiva entre nosotros, ¿no? Alejandra de alguna manera aspiraba a tener una estabilidad que no llegaba a concretarse en la situación de ella, porque la mantenía su familia, pero ella estaba de alguna manera navegando en un país que era siempre fue un país que era muy difícil para la gente que no tiene un resguardo de laboral oficial con el cual pueda irse estableciendo. Y yo creo que estaba para ella esa seguridad, o como bien se quiere, de alguien que está oficialmente aceptado y trabajando convencionalmente en la Sorbonne, donde yo cumplí con 3 certificados, es decir, yo hacía mi trabajo, ¿sí?, día a día, muy, digamos, cumplidamente, sabía que tenía que rendir evidencia de que había ido a trabajar en serio. Disciplinada. Que era disciplinada, y entonces me parece que de algún modo la seguridad o estabilidad mía y la inseguridad de ella se mancomunaban, y que yo le ofrecía a ella ciertas garantías y ella me ofrecía a mí cierta originalidad o frescura que me arrancaba un poco de la, digamos, de la monotonía, de la esclavitud, al tener que dar informes con una beca, etcétera, etcétera, etcétera. Y me cambiaba mucho el escenario, me lo refrescaba, me lo cuestionaba y me gustaba mucho. Yo acá algunas preguntas las tengo un poquito más elaboradas porque les doy contexto, ¿no? Bueno, volviendo al tema del lenguaje, lo que las unió, y vos lo decís con mucha precisión en el prólogo, es el amor por el lenguaje. Y voy a leer una cita que está en el prólogo de Ivonne, que dice: ella vino a comunicarme el sentimiento de la inadecuación del lenguaje para expresar al mundo, y la inadecuación del mundo con respecto a nuestros deseos más profundos, que es un poco lo que también estaba diciendo recién. Y en varias ocasiones vos haces referencia de manera insistente de tu perspectiva científica. Sí. Vos hablas mucho de eso, porque sos lingüista, y además formada con gente como Chomsky, ¿no? Enorme. Sin embargo, además de tu obra como poeta, tenés unos ensayos, a mi criterio, deliciosos, donde tratás el lenguaje desde un lugar afectivo sin perder el rigor conceptual. Por ejemplo, cuando decís: el lenguaje no necesita renacer, siempre está viviendo. Los que morimos somos nosotros, y a veces morimos por falta de amor al lenguaje, que es lo más hermoso que tenemos, lo más hermoso que somos. Decís más adelante: la poesía es el canto de lo indecible. Alejandra y vos se encontraron claramente en ese lugar, y vos le debes haber dado mucho también a ella. Bueno, yo me he estado preguntando cuál sería en este momento mi balance con respecto a lo que Alejandra me dio o me enseñó o me transmitió. Y creo que ella fue muy crucial en mi vida, porque yo tuve la suerte, hasta cierto punto, de nacer con una vocación muy, muy clara con respecto a que la misión de mi vida tenía que ver con el lenguaje. Eso para mí, yo creo que desde que nací, no sé cómo, tuve esa convicción, esa persuasión, ese rumbo. Pero la dificultad estaba en que yo tengo una mente un poco esquizofrénica, que por un lado me inclino a la poesía, a la fantasía, al delirio, digamos, imaginativo, y por otro lado me interesa mucho la ciencia, el rigor científico, la empresa racional, lo que busca explicar los resortes de la vida en este mundo, del conocimiento en este mundo.
Y entonces siempre navegué un poco en la inquietud o en la, la incertidumbre con respecto hacia dónde podía yo encauzar mi energía total, si a la parte fantástica o fantasiosa o a la parte más, digamos, racional. Más, creo que eso también me venía de mi padre, porque mi padre, que era ingeniero agrónomo, era también alguien que amaba mucho la literatura. Por ejemplo, yo me acuerdo que en casa, en la mitad de una cena, papá se ponía a recitar en francés, se ponía a recitar en Lucy o Lamartine. Era como una especie de vigía que estaba allí alertando a la familia que, además de las cosas prácticas y las cosas en las cuales él se empleaba para mantener a toda esa familia, a esos hermanos, existía ese torrente de fantasía, de libertad en la literatura, y nos inculcaba de esa manera tan así, especial, tan improvisada, el amor por la poesía. Entonces, cuando yo me estaba recibiendo en la facultad, mi elección era o la lingüística o la literatura, y tenía mis dudas en la una y en la otra. La parte de literatura, yo que estaba ya trabajando, entendía muy tempranamente la revista Sur, trabajaba, tenía 18 años cuando empecé a escribir mis críticas en Sur. Yo me daba cuenta que muchas veces en la crítica literaria o en las consideraciones de crítica literaria entraba un margen de arbitrariedad o de muchas veces de amiguismos o de, digamos, criterios que no eran objetivos y que se mancaleaban mucho, así que había mucha, digamos. Y por el lado de la lingüística, en ese momento estaba entrando con mucho poder, con mucha fuerza, el modelo estructuralista, que en algún momento nos deslumbró a todos, porque entró con mucha fuerza, y entró con mucha fuerza sobre todo porque era un modelo que estaba a caballo entre la ciencia y la poesía. Es decir, cuando uno lee los ensayos de Jacobson sobre Baudelaire, etc., uno se da cuenta hasta qué punto una metodología lingüística muy rigurosa puede iluminar y puede dar lugar a interpretaciones totalmente insólitas o inesperadas acerca de los acentos del barroco español del siglo XVII. Entonces, estaba yo como bamboleándome entre ciencia o literatura. Y cuando viene Alejandra, cuando yo me encuentro con Alejandra se erige ante mí como un modelo de alguien que, sobre todo, subraya la necesidad de la imagen, de la fantasía, de la metáfora, de la literatura, literatura esencial. Y entonces a mí, de algún modo, y entonces es muy divertido porque muchas de las cartas de ella toma con cierta ironía mis investigaciones lingüísticas. Hay una carta muy bonita en donde ella se ríe mucho de Andrés Bello, de la gramática de Bello, que yo estaba estudiando en ese momento, porque no me conocía. Y ella, uno se da cuenta por la manera como ella comenta ese tipo de trabajo que yo estaba haciendo, es que ella me veía a mí como demasiado etiquetada, demasiado estrictamente sometida a un pensamiento racional sobre la lengua que no era el que ella, apoyaba, porque ella misma encarnaba, ¿no? Para mí, en ese sentido, ella fue como una especie de vigía que me estaba diciendo todo el tiempo: sí, está bien, lo científico es bueno, te establece lo tuyo, es una parte de tu identidad que hay que respetar, hay que reconocer, pero no, eso no es todo. No olvides el vuelo, la poética que está dentro de tu corazón y que también tiene que estar expresándose en algún momento. O sea, por ese sentido, yo creo que ella me dio una especie de balance que yo necesitaba y que he necesitado siempre, y que yo mantuve de alguna manera en mi corazón. Y creo que es una de las cosas que yo puedo expresar. Sí, ella insiste en las cartas. Sí. Que,
escribí, sí. Tenés que escribir, sí, ¿no? Sí. Hay una insistencia muy, muy amorosa. Sí, sí. Bueno, ella era más salvaje. Yo pensé, a mí me gustaba esa palabra, ¿no? Mientras te escuchaba, creo que se complementaban bien. Sí, sí, por eso. Pero, y además, lo que también otra de las cosas que para mí uno encuentra en estas cartas, en la totalidad, ¿no? Después cuando uno queda como con una sensación, es el retrato de una época de, sí, de la Argentina y de la literatura argentina, que bueno, es la época del sur, pero también aparecen otros personajes, por ejemplo, como Enrique Pessoni, sí, que era un gran amigo tuyo y que vos lo nombrás mucho aquí, sí. José Bianco, sí. Ivonne habla de todos estos personajes así como si fueran sus vecinos, digamos. Y nosotros, desde la perspectiva histórica, los vemos como, bueno, como pues también vemos a Alejandra, ¿no? Bueno, algo que quedó atrás y que nos dejó mucho, ¿no? Y todo eso da una sensación como de nostalgia de algo grande que hubo alguna vez. Sí, efectivamente. Nosotros éramos como muy audaces en el sentido de que, aunque pertenecíamos de algún modo a ese grupo, o por lo menos nos alimentábamos mucho de la producción de ese grupo, teníamos también una especie de reparo metodológico, en el sentido de que pensábamos que otra cosa nueva estaba iniciándose, que no era exactamente lo que ese grupo representaba. Entonces había una especie de mezcla. Y cuando uno mira para atrás y ve lo brillante que fue y en la generación del 60 y lo trágico que fue, que cuando llegaron los años terribles, la década del 70, de alguna manera hubo como una ola negra que tapó todo eso y después fue muy difícil volver a ese lugar tan especial de la literatura argentina. Pero era el tiempo, además, por ejemplo, de las revistas, que hoy día se ha eclipsado por completo, pero en ese momento la riqueza de las revistas, de cosas como el Instituto de Tela, etc., había una creatividad extraordinaria y había mucha comunicación en los grupos. Había una sed de comunicación que se encarnaba en actividades constantes, permanentes. Y había mucho espíritu crítico, y un espíritu crítico muy abierto, y muy, mucho más valiente que cuando uno compara lo que eran las críticas de esa época con las críticas de ahora, que prácticamente no existen, sino porque hoy día, si vamos a ver en los suplementos literarios o en los diarios, etc., se ve tan claramente la huella, la garra de las grandes editoriales que pagan por las reseñas que se hacen. Es decir, está tan obvio y evidente que no hay una crítica profunda, que no hay una reflexión jugada, que la gente es incapaz de decir este libro es malo. Esa crítica no existe. En esa época sí existe la posibilidad de decir este no es un buen libro, este no es un buen actor, este poeta que fue tan bueno en su momento y en otro momento no lo es más, etc. Esa valentía que teníamos de decir unas cosas como se dice, los debates que había, los debates crueles, a veces cruentos, pero eso sí que era libertad, la libertad. Y bueno, eso se, de alguna manera, se fue, desgraciadamente, a través de los avatares políticos, etcétera, se fue adelgazando con el tiempo, y después ya vino después el tiempo de la Guerra Fría y ya cambió, pues ya internacionalmente todo, y lo que vemos al final es esa especie de despedida tan triste que tenemos las dos de París, porque en la segunda tanda de nuestras visitas a París, vemos un París ya totalmente blindado, un París que ya no tiene la permeabilidad, la apertura, la capacidad de inspiración que había tenido en el momento que nosotros nos encontramos. Claro, porque ustedes tuvieron la primera carta, que por lo menos la que está en el libro, es una de las primeras, es cuando vos volvés a Buenos Aires, ella queda en París, y ahí empieza una correspondencia. Después ella vuelve,
Y ahí vos te vas a Estados Unidos. Y ahí viene también otra etapa, que son las cartas que ella te manda a Estados Unidos. Claro. Porque ella está atormentada. Sí. Estados Unidos representaba el... Claro, claro. Bueno, ahí se da vuelta la taba, ¿no? Porque yo me voy a Estados Unidos y Alejandra en ese momento recibe la beca Guggenheim. Y Alejandra era una persona que tenía, y en eso tenemos bastante semejanza y analogía de las dos, una gran dificultad para la vida práctica. Es una persona que no se manejaba para nada con los affairs de este mundo, con los asuntos de este mundo. Entonces, para ella, partir hacia Estados Unidos, donde ella inventó, ¿no? Que los oficiales de la Guggenheim, de la beca Guggenheim, querían verla. Yo tuve la beca Guggenheim, no sé, me imagino que acá habrá una gente que ha recibido la beca Guggenheim. Jamás en la vida los Guggenheim quisieron ver a ningún becado, porque además tenían infinitos becarios. Pero de algún modo se suponía que ella tenía que pasar por New York a hacerle la reverencia a Guggenheim. Y entonces, el tema es que ella vio en la oportunidad de ir a New York, por ese pretexto, la capacidad después de saltar a París, ¿verdad? Lo que a ella la dejó siempre marcada y seducida fue el esplendor de París, donde ella de alguna manera comulgaba con Cortázar, con Octavio Paz, con la gente que con Pierre de Mandeville, etc., con la gente con la cual ella de alguna manera alcanzó su cenit creativo, ¿no es cierto? Entonces, esto era como una especie de triangulación en Buenos Aires, New York, París, y ese era más o menos el itinerario de ella. Pero se sentía muy perdida, ¿por qué? Porque Alejandra sabía español, sabía francés, dicen que sabía yiddish, yo nunca le oí hablar yiddish, pero bueno, algo de yiddish sabía seguramente, y pero que no sabía el inglés. Y lo que pasa es que el gran poder de Alejandra, el poder de su figura, de su personalidad, de su organización, estaba en su palabra, en su conversación. Alejandra de esas personas que entraban en una sala donde había gente reunida e inmediatamente creaba una atmósfera de maravilla, de nos sentíamos todos como una especie de obra de teatro que estaba empezando y que no se sabía dónde nos iba a llevar. Tenía una capacidad de encontrar el punto en donde una audiencia se podía reunir y transformar y hacer un juego de palabras, de alusiones, de referencias, etc. Era muy extraordinaria. Tenía y además una especie de don psicoanalítico para ver no solamente la personalidad con la cual estaba dialogando, sino la del grupo. Así que, y hacía como una especie de amalgama de sentido, de diversión. Era muy divertida, era muy graciosa, era muy paradójica, era muy chocante. Y entonces creaba una especie de fascinación muy, muy grande. En estas cartas, hablando de diversión, ustedes avisen cuando más o menos. Estamos hablando que no sabía inglés. Ah, que no sabía inglés, gracias por lo mencionar. Ese es el punto. Entonces, cuando ella se ve abocada a llegar a Estados Unidos sin saber inglés y se va a New York y ella amenaza con visitarme a mí en Boston. Yo estaba viviendo en Boston porque estaba trabajando en MIT y naturalmente, bueno, mi lugar era Boston. Y entonces ella vi la posibilidad de venir a quedarse unos días o semanas conmigo en Boston para sentirse incorporada al mundo de los Guggenheim. La cultura anglosajona. Eso se ve en las cartas. Yvonne está atormentada en las cartas. Y entonces ella hace todo, es muy interesante, ella hace todo un itinerario muy detallado. Llego a tal hora y quizás pudiera venirme a buscar al Kennedy. Y yo me voy a tal lado, pero me podría ir a tal otro, ¿cuál te parece mejor? Y después tomo un ómnibus y te voy a visitar a Boston. Y yo me entra una especie de pánico total porque justamente cuando ella me escribe esas cartas, yo estaba entrando recién en la
segunda etapa de MIT, que es cuando, que es un momento crucial para los que hemos hecho carrera en el extranjero, que es el momento en que uno tiene que prepararse para escribir su tesis. Y para escribir, antes de escribir la tesis, se pasan unos exámenes muy, muy rigurosos, en los cuales hay que dar cuenta de que uno tiene las herramientas necesarias como para poder hacer una investigación original con las instrucciones que nos han dado previamente los profesores y la teoría nueva, etcétera, etcétera. Y, y naturalmente esos exámenes llamados general requieren un esfuerzo extraordinario y una concentración. Y Alejandra, que llegaba, que se precipitaba en paracaídas a Boston y que no sabía cocinar un huevo frito y había que estar llevándolo y trayéndolo y traduciéndolo, etc., venía a arruinarme la vida. Todo el esfuerzo que yo había hecho, tanto para ingresar como para entender, el primer año mío de Estados Unidos fue pavoroso, porque yo no entendía absolutamente nada, ¿no? Me costó muchísimo, y eso que yo sí sabía un poco de inglés, más o menos me manejaba, pero de todas maneras fue. Y entonces, una vez que yo había puesto apenas un poquito el pie, tenía que ponerlo para después saltar al trampolín ese de las famosas pruebas general, que eso se hubiera interrumpido por la inminencia de este desastre que era la mesita de Alejandra, me tenía totalmente aterrada. Bueno, por suerte, por cierto, en New York ella se sintió muy mal. Se sintió mal por eso, precisamente por el hecho de que al no saber inglés ella perdía, digamos, el 90% de sus poderes. Entonces se dio cuenta que ya fuera New York o fuera Boston, no era este su lugar, no era su momento. Y entonces ella, por cuenta propia, renuncia a la visita a Boston y se va directamente a París. Y eso fue mi gran alivio, mi soldado, de saber que no iba a correr yo el riesgo espantoso de tener que ocuparme de un niño de 4 años, porque más o menos esa es la situación, y jugarme la carrera de esa manera. Realmente lamentable. Lo lindo que cuenta Ivonne está de alguna manera reflejado en las cartas. Hay una carta de Alejandra que es bastante maníaca en relación a qué lugar tiene que ir, si el lugar que los judíos, si el lugar de los católicos, si no, está desesperada. Sí. Y para encontrar la referencia exacta. No, es muy bueno, es muy gracioso esto que dijo María Magdalena al comienzo y de lo que está hablando Ivonne, y de alguna manera también lo dice acá en el libro. Que Alejandra dice que fueron los años más mejores de su vida, no sé si voy a usar la palabra feliz, los mejores años de su vida los que estuvo en París. Sí. Y en general las cartas, quizás al final a lo mejor no son un poquito más oscuras, pero tienen mucha luz y mucho humor y mucho cariño, y hay digamos, son cartas muy dinámicas, y además juegan, ¿no? Juega Alejandra con las palabras, le cambia la ortografía, mete palabras en francés, sí. Le dice Ivonne está chica. Sí. Hay cosas muy, muy cómicas. Sí, mucha confianza. Bueno, pero tengo que decir que vos hablas de las cartas que intercambiamos cuando yo vuelvo a Buenos Aires antes que ella, y entonces nos escribimos de París a Buenos Aires. Pero en París mismo hay unas cuantas cartas, sí, que son dentro de París. Dentro de París. Y sí, esas cartas, a mí lo que me impresiona es que ya la segunda carta que aparece en la correspondencia, ella me manda una colección de párrafos de su diario, de su diario personal. Y en ese diario ella explica su relación con las palabras, que es una relación conflictiva. Ella dice, yo tengo... Como no puedo tener cosas, yo tengo palabras. Las palabras para mí representan mi incapacidad para tener cosas. Pero yo sé que las palabras me van también a fallar. Y el lenguaje es lo único que tengo y sin embargo no lo llego a tener del todo. Y ella está prefigurando ese drama que ella tiene de chocarse con el muro de un lenguaje que ella quiere de alguna manera perforar, llevar a otro lado
y que de algún modo le resta la energía, no puede cumplir esa empresa que ella tiene de modificar por completo el lenguaje y modificar la vida junto con el lenguaje. Entonces, esa primera expansión que ella tiene, ese acto de confianza, de decir, yo vivo para el lenguaje, pero el lenguaje para mí representa al mismo tiempo una amenaza, una barrera, un límite, está como prefigurando lo que la va a llevar después a la muerte, ¿no? Que después va a aparecer en los últimos escritos de ella. Bueno, pero esas reflexiones que aparecen de ella son las que le dan una categoría también, y también aparecen tuyas, sí. Le dan una categoría, claro, digamos, de claro, literario, de claro, pensamiento, ¿no? De claro, las cartas. Y después a mí también me parece que hay una especie de mezcla de figuraciones en esas cartas. Por un lado está la cuestión del fetiche. El fetiche es que Alejandra adoraba los papeles, los cuadernos, diagramaciones. Se fijaba mucho, cada carta de ella es como un objeto estético que ella cuidaba en particular, y eso se contradice o se contrasta bastante con mi descuido, porque yo, si ustedes van a ver el libro, van a ver que hay como 25, no sé cuánto, 30 cartas de Alejandra, y las mías son mucho menos. ¿Por qué no están las cartas mías? Es decir, yo contestaba regularmente, yo siempre fui una responsable, bastante responsable. Pero ¿por qué no están? Porque yo escribía con birome. ¿Y qué pasa con el birome? Se borra. Entonces, muchas de las cartas mías, y más, lo que yo tengo ahora son las fotocopias de mis cartas, desaparecieron. Y por eso faltan, en esta correspondencia hay muchas cosas que no están. Es decir, que faltan, que yo misma me pregunto, porque piense que esto hace 60 años, así que yo no puedo reconstruir ahora lo que pasó en abril del 62 en París, que nos desencontramos o nos peleamos o pasó algo. Entonces hay una especie de contraste ahí muy fuerte. Teníamos cosas que nos parecíamos y otras cosas en que realmente nos apreciábamos, nos alejábamos. Y bueno, entonces la parte fetiche es cuando ella me pide desesperadamente que yo le compre un cuaderno especial en Boston, porque ella adora la encuadernación y el tipo de papelería que se utilizaba en Boston en ese momento. Y una vez que yo le mando finalmente un cuaderno, que me da mucho trabajo encontrar, pero al final se lo mando, ella se vuelve, dice, me has mandado el Rolls Royce de los cuadernos. con esa situación. Así que por un lado está la parte del fetiche y otro, por otro lado está la parte constelación, que es lo que yo digo cuando ella me va arrojando nombres que yo me doy cuenta ahora que eran, que ella tenía una gran perspectiva como universal de los valores literarios que estaban viniendo. Pero además ella no era nada provinciana, no se quedaba para nada en lo argentino o en lo latinoamericano. Cuando ella me habla de Schulz, de Bruno Schulz, o me habla de Isaac Dinesen, son nombres que en ese momento todavía no circulaban y circularon mucho más tarde. Porque aunque ella se empeñaba en que Schulz publicara y tradujera a estos autores, Schulz le abrió la puerta muy escasamente en ese sentido. Y entonces yo me quedé con esa especie de corona de nombres, a los cuales yo tampoco accedía, debo decir, porque eran como pistas que ella me lanzaba para que yo de alguna manera me adentrara en ese mundo nuevo de literatura que ella estaba ya de alguna manera tratando de timonear, ¿no? Yo pienso que a ella le faltó o no hubiera podido de algún modo, no tenía, por ejemplo, el talento de Vittorio Campo de organizar un equipo de gente, un grupo de gente, un comité que ayudara con una empresa como fue la revista Sur, que fue una revista extraordinaria. Pero lo que sí podría haber sido sería un asesor internacional de primera calidad, si lo hubieran sabido aprovechar. Pero ella fue como una especie de vanguardia o de avanzada en un territorio que todavía estaba muy cerrado, todavía no había llegado el boom latinoamericano en su plenitud, etc. Y entonces había como una especie de cerrazón con respecto a las posibilidades de otras avenidas
literario. Pero Cortázar y Octavio Paz lo supieron ver. Sí. Enseguida ellos advirtieron, juntamente con Orozco acá, el talento de ella y el prólogo de Octavio Paz al árbol de Diana, lo que le da a ella la figuración, el prestigio que después... en realidad, en la época en que yo la visitaba en París, ella estaba trabajando los originales del árbol de Diana y de los trabajos y las noches. Así que gran parte de mi... yo creo que también parte de su adhesión a mí o de su cariño por mí fue que yo era una muy atenta lectora de sus manuscritos. Y además también me parece que ella siempre apreció el hecho de que yo no me sometía a todos sus gustos o sus elecciones. Muchas veces discutíamos, este poema no va por acá, o este poema está mal colocado con respecto a este otro poema que tendría que precederlo, etc. Teníamos grandes discusiones, yo no firmaba todo lo que ella escribía, no asentía todo lo que ella presentaba. Y me parece que eso a ella la entusiasmaba mucho más que la adulación que ella solía recibir de otra gente que estaba más dispuesta a caer bajo su encanto. Uh-huh. El encanto poderoso. Bueno, poner en juego la inteligencia, ¿no? Claro. Y ponerla sobre la mesa y sí. La mirada crítica no quita lo afectivo, ¿no? Claro. Y lo mismo pasó con las traducciones de Bonfoy. Cuando se nos abre la posibilidad de la traducción de Bonfoy, que es un poeta excelente pero muy difícil, muy seco, y es muy difícil trasladar la sequedad de la poética de Bonfoy al español, teníamos grandes discusiones con respecto. ¿Qué pasaba? Yo sabía más francés y ella sabía más poesía, entonces naturalmente teníamos que estar comprometiéndonos y peleándonos sobre si esto o aquello, qué convenía más para tal poesía, etcétera, etcétera. Y esa fue también uno de los problemas que tuvimos al final, que fue un problema dramático, cuando yo me entero de que ella ha seleccionado un grupo de poemas para que de los traducidos sobre de Bonfoy para ser publicados en La Nación, pero esa selección ella no me la advirtió, no me advirtió que La Nación me había pedido eso, no me advirtió de que había que hacer una selección, y entonces yo me encontré con el plato ya servido de unos poemas en los cuales yo no había entrado para nada en la selección. Y lo que pasaba es que los poemas de Bonfoy, como digo yo, eran muy difíciles, y los que ella eligió para presentar en La Nación, algunos me parecían muy poco logrado. Hay, dentro de una traducción de un libro entero hay poemas más logrados que otros. Y entonces yo me fastidié con esa falta de colegialidad de ella en ese sentido. Y cuando me entero de que eso ha ocurrido, ella me ha escrito una carta y yo me fastidio y entonces no contesto esa carta. Y desgraciadamente, un mes y medio después, se produce un suicidio. Entonces, a mí me quedó eso ahí colgando. Fue una cosa muy terrible. Estas cosas pueden pasar en las grandes amistades, en las grandes colaboraciones, en los grandes encuentros y diálogos. De todas maneras, hay esas fallas de golpe que se producen y que después son, irremediables. Bueno, estamos intentando remediarlo. Y vos querías leer, para ir ya cerrando, ¿no? Sí. ¿Vos querías leer el poema de Juana Inés? Bueno, ayer leí este poema de Juana Inés que me parecía que tenía que ver con lo que... Que también debe andar por acá. Era más mala que la vieja. He llegado a la edad en que lloramos al hablar de nuestra juventud, como se llora una ausencia. No con dolor, no con tristeza, mucho menos con nostalgia, sino como la que nunca se irá.
está bien. No, ¿tiene, alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque he estado un poquito errática, me parece. ¿No? Sí, a ver. Miro. Cuéntanos qué fue lo que tú le diste a Alejandra, ¿sí? Que nos he olvidado, y cosas muy importantes que tú aportaste para ella, sobre todo relacionado con Sur y otras cuidas. Bueno, yo creo que, a ver, es una pregunta difícil. Yo veo claramente lo que ella me dio a mí. ¿Qué le di yo a ella? Me parece a mí que le di un poco el sustento de trabajar como un puente para situaciones que a ella le resultaban difíciles de acceder. Por ejemplo, cuando hacemos la entrevista a Borges, curiosamente, todas las entrevistas que hizo Alejandra para Zona Franca, que fueron muchas y muy buenas, las hizo siempre sola. Pero cuando se trató de Borges, ella insistió en que yo fuera con ella. ¿Por qué? Bueno, ahí es una de las cosas que yo le pude haber dado a Alejandra. Alejandra sabía que su presencia, su manera de presentarse, era una provocación, pero ella jugaba esa provocación a propósito, como diciendo, bueno, yo estoy aquí, soy distinta, no voy a negociar con ustedes de aspecto a aspecto, si les gusta bien, si les gusta, no importa, etcétera, etcétera. Pero Borges era Borges, es decir, Borges era el dueño de la firma, y ella tenía que, de alguna manera, arreglarse con eso. Y entonces, para verlo a Borges, que era un señor bien, un señor de alta clase media, un señor bien, un señor arreglado, ir con la facha que ella iba, y con el aspecto y con la actitud que ella iba, ya sabía que eso podía, como se dice, comprometer la entrevista. Entonces, ¿por qué me elegí a mí? Porque yo era una especie de término medio. Mi padre había nacido exactamente el mismo año que Borges, y siempre me llamó la atención que papá hablaba igual que Borges, tenía la misma audición. Es decir, que había algo como una especie de pacto común entre los señores bien de Buenos Aires de esa época para hablar de una cierta manera y presentarse de cierta manera y de ser, digamos, profesionalmente aceptable. Entonces yo, como hija de mi padre y como también miembro de esa especie de burguesía floreciente de aquella época, entonces yo representaba para ella como una especie de lazo, de unión, digamos, y le resultaba como una especie de fortaleza. Entonces, yo un poco sorprendida de que me eligiera, pero bueno, le dije que sí, por cierto, y lo presentamos en lo de Borges. Y tengo que decir que esa entrevista, que fue muy buena, porque por alguna razón misteriosa no fue incorporada a la prosa completa de ella, editada por Luna. En esa entrevista, las preguntas, la mayor parte de las preguntas, las hizo Alejandra. Es decir, las tenía, me llamaba escritas Alejandra. Y yo era una especie como de lenguaraz ahí en el medio, que decía las preguntas, pero las preguntas en general casi todas las había escrito Alejandra. Yo lo que había, únicamente lo que yo pregunté, era lo que a mí siempre me había intrigado mucho en Borges, que era a quién había dirigido él esos dos poemas en inglés preciosos que él tiene, porque me llamaba la atención de que él hubiera escrito dos poemas en inglés, obviamente dedicados a una mujer, y había como una especie de misterio alrededor de esos dos poemas. Y Borges, como en muchas otras ocasiones, se negó a decirme de quién era la persona. Pero años después, un periodista más avesado que yo le arrancó el dato. Era una señora, Loni de Burbis, creo que se llamaba, que era una mujer muy encantadora, que Borges había admirado y había cortejado a su manera porque sabía muy bien inglés. Entonces, cuando eran invitados él y esta señora a fiestas o a comidas o lo que fuera, él pedía siempre que esta señora se sentara con él para poder hablar inglés con ella. Era una... Eso. Eso. A ver.
Sí. A mí me da la impresión que para Alejandra usted era un poquito un pie en el planeta, ¿no? Claro, claro. De alguna manera, a pesar de que yo también sufro mucho de la falta de practicidad en mi vida, yo estaba más instalada en el mundo y siempre le hablé de la necesidad de las mediaciones. Ella era una persona muy absoluta y buscaba el todo por el todo, todo el tiempo. Y cuando yo le señalaba, bueno, hay este camino, hay esta otra posibilidad, este escritor puede parecerte en este sentido deplorable, pero en otro sentido es muy interesante. Es decir, el mundo de las matices, de eso a ella de alguna manera le rebotaba, y yo le presentaba de alguna manera, ella se daba cuenta que yo iba haciendo mi camino de un modo más sólido, más estable, más redituable de alguna manera. Y de algún modo ella en cambio se tambaleaba, a veces estaba en la cima del prestigio, del éxito, todo eso, y otras veces estaba totalmente derrumbada, no tenía, digamos, asidero, porque no tenía, en Alejandra faltaba como una especie de, es difícil encontrar la palabra, de certidumbre de su valor de una manera total, como ella ese valor ella lo tenía y era como que lo negaba. A mí siempre me asombró que en los diarios de ella, por ejemplo, jamás menciona las cartas que le mandaba a Octavio Paz o Cortázar, hablando maravillas de su escritura. Es como que ella no llegaba nunca a apropiarse de ese aprecio que tenía la gente de mayor caudal en ese momento de la literatura. Era como que no lo podía internalizar. Había como una especie de hueco, de herida muy profunda en ella que no le permitía reconocer o retener su propio valor. Y eso era una herida que venía de la infancia más lejana, que no se podía arreglar con un simple psicoanálisis, con una palmadita en el hombro o con un premio. Era otra cosa completamente distinta. Pero también pienso yo que hoy día el tipo de relación que tuvimos y el tipo de literatura que las dos habitamos ya no existe más. Nosotros hemos sacado un islote absolutamente excepcional en esta ciudad. Hoy día la literatura se ha vuelto una especie de mezcla de maratón o de lotería. La gente que brilla en literatura no es la gente que escribe y menciona a Jules o a Dinesen, es la gente que saca 270 mil euros con un premio, como por ejemplo Rafina Reza. Sí, hay como una especie de escaparate o de espectáculo en que lo que importa es algo que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura, que tiene que ver con esa carrera por los premios o por la exhibición, por las giras, por la actuación. Los escritores tenemos que ser actores, tenemos que contar nuestras vidas, nuestras aventuras sentimentales y sensuales. Es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros hicimos con Alejandra. Entonces, esto, por eso me parece que es importante, de alguna manera, como testimonio de una época que se terminó. Acá estamos en esta especie de duelo, de velorio. Sí, es verdad, porque es verdad que eso es el término y no hay salida. Para colmo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver.